Me llegó la noticia, por más que yo no estoy más en la Agencia Nacional de Vivienda, pero justamente lo que siempre se buscó en esta administración fue tratar de regularizar. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones irregulares que no han sido tratadas. Por ejemplo, la del barrio IC5, yo cuando tuve conocimiento de lo que estaba pasando, justamente llamé acá a la agencia y pregunté qué está pasando. No, dice, este barrio junto con otros tenía que haber sido regularizado en el 2016, cuando se regularizaron muchísimos barrios de todo el Uruguay, muchos de Paysandú y muchos del Uruguay. Y no, que por alguna razón que desconocemos, no se regularizó, no se hace gestión de cobro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, ese complejo habitacional, ese barrio, tiene gente que ha pagado la cuota, gente que ha terminado de pagar todo y hay gente que no ha pagado nada. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tratar de regularizar, porque a muchos de ellos ya podría tener el título de su casa, podría tener el título de su habitación y no la tiene. ¿Por qué? Porque no se ha acercado muchas veces a la agencia. Y el ir a la agencia, por más que llegue un cedulón que dice desalojo, la Agencia Nacional de Vivienda no es política, no es intención de que nadie quede en la calle, más que son viviendas sociales y que fueron en su momento declaradas hasta vulnerables. Entonces, lo que buscamos es que se regularicen, que esos vecinos, a veces los pagos son de una UR, estamos hablando de 1.500 pesos, 1.800, digo. Estamos buscando de que, lo que buscaba, digo, la agencia, es que regularicen, se pongan al día, terminen de pagar su crédito y puedan tener los títulos de su vivienda. Qué mejor que está regularizado. Es una cuestión de orden, nada más, de poner la casa en orden y no tirar la pelota para adelante.